Vale, pues sale agua, ¿no? Vale. Sale agua, ¿no? Vamos a picar el agua por acá. Creo que se acicala, ¿no? Guarda. Se ha bañado. Creo que va a salir a tener una cita con alguien. Siempre. Ya que yo no la saco, tengo que salir con alguien, ¿no? Estoy hablando. ¿Habla qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Yo solo estoy con alguien? Tú eres el que estás hablando, es como que sigo el juego. A ti no te gusta que te sigan el juego, ¿no? Te gusta fregar, pero no te gusta que te jodan. Hoy. La verdad, pues, ya. Es la verdad. Una bandita. Aguanta, pues, ten correa. No se habla lisuras. Ah, sí. ¿Cuántas veces en el video sale que todos hablan muchas lisuras? ¿En qué video? En varios videos. Ahora vamos a revisar. Hoy día tenemos charla a las 7 de la noche, ¿no? 7 de la noche. Todavía pregunto si sabes. Para ver si estás atenta. Ah, sí. Habrás rellenado la ficha, ¿no? No, porque mi letra es horrorosa. Estás esperando que la haga yo, claro. ¿No es cierto? Mi letra es horrorosa, Paula, tú no ya me sabes. Importa, igual es. Yo lleno la mía, si quieres. Igual escribe. Lleno la mía y tú llenas la mía. ¿Quieres que yo llene todos los papeles? No. Todo, siempre es eso, siempre. Otra, tú. ¿Te has fijado? Ok. ¿Ah? Deja de hacerte eso. Bueno, es eso, se quema. Voy a quemar la nariz. No te quemas el cerebro. Ya. 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 He guardado ropa, he cocinado. Lo único que has hecho es guardar ropa y haber cocinado. ¿Ya? Y de ahí yo he limpiado. Ropa también. Yo he limpiado, porque tienes que mentir. También he tendido ropa. No estoy mintiendo. Es colgado y he colgado. ¿Ah? Es colgado y he colgado. ¿Está bien? No te mientes. Está bien, porque yo no alcanzo los cordeles. Todas las veces. Ese es lo que no alcanzo los cordeles. Yo no alcanzo el cordel. Si lo pones más abajo, yo lo pongo. Quita la escalera ahí. ¿Ah? Quita la escalera, tú te mientes. Oye, ¿tú crees que tú quieres que me caiga? Sí, pero... Desocupa toda esa escalera y ahí recién cuelgo la ropa. No más. Te vas a caer porque tú vives pie plano. Después de la charla no vamos a venir para acá, ¿no? Sí, sí. Allá nos fuimos a la iglesia de mi prima y nos metimos en las aguas. Ahora vino cayéndose. Sí. ¿Verdad? Estás mareada, amor, ayer. Me dio el aire, que es muy diferente. Estás mareado, estaba que yo estoy diciendo que tuve que quitarle al bebé para que tú se lo lleve, porque ella estaba que en zigzag, guau. Después vino acá, se tiró la cama y yo, adiós. Adiós, pues. En guante, ¿qué te dormía, hombre? Sabía últimamente me estaba dando mucho sueño. Todos se echaron a dormir rápido, fue como que yo perdió a red, cerré y le echó el... Y yo no sé cómo yo me he quitado, ¿no? Cómo me quitó los lentes, cómo me quitó las pestañas. Estaba todo borracho entonces. No me acuerdo, yo me levanté temprano y me iba a mi cuarto a revisarme los ojos. Ayer se empató con mi prima la primera vez que la veo borracho, en lo caro también, ¿no? Manchado. Baila, baila, siete cargosa con su baila y esta todavía. ¿Tú no bailabas? No, no quiero bailar, pero yo sí ya te he dicho, ya cuando yo quiero bailar, yo bailo, tú sabes. Cuando quieras bailar, yo no voy a bailar. Yo quiero bailar cuando a mí, yo te he dicho, yo hago las cosas cuando yo quiero, no cuando a mí me obligan. Entonces es lo mismo cuando tú obligas cuando tú a tu hija conmigo para ayer que baile. ¿A quién he obligado yo? A nadie. Tisha. ¿Le he hecho bailar? A veces le dices, baila, tú sabes bailar, ella no quiere. También pero no quiere. Le he obligado ni le he sacado a bailar. También tienes que respetar que no quiere bailar. Pero yo no le he hecho bailar. Yo no le he hecho bailar. ¿Cuándo le he hecho bailar yo? ¿Cuándo le he sacado a bailar, dime?
Nunca, yo le respeto su decisión. Bueno. Ese día que yo me fui a la fiesta contigo solitos, y yo tenía ganas de bailar y yo bailé. Y hemos bailado bastante, ¿sí o no? O te digo, es cuando uno tiene ganas, no cuando te obligan a bailar. No, no tengo razón. No. Ah, o sea que te tienen que obligar a bailar. Mamá. Pero yo aún así bailé contigo. Mamá. ¿Cuándo? Ese día, pues, ¿con quién bailaste? ¿Contigo, pues? Ya, pues, entonces, pues. Ya, pero yo no te obligo. Tú te vas a que te movías ahí. Mamá. Ah, sí. Eso. Está bien. Mamá. Mamá. ¿Qué? Dame el peine. Dame. No me peines, a mí soy mis rulos, oh. Bueno, me siento no, pues sigo grabando. Está mi esposa que se está poniendo bella, no sé por qué. ¿Ah? Mi esposa se está poniendo bella, no sé por qué. Por eso he dicho, porque como tú no me sacas. Estoy bimbo, pero a ningún lado me saca. Estoy bimbo, bimbo. Bimbo, bimbo. Siquiera me saca a ver las nubes. Oye, te vas a tomar la ventana, ¿no? Porque... Ay, no sé. Ya veremos cómo se hace. Ni un helado, nada. Ya, mi amor, tranquilo. Chicas, antes, ya me sequé el cabello, pero bueno, pues lo tuve que amarrar porque el calor. Y bueno, pues mañana tengo que maquillar y pues estoy como que alistando mis cosas. Estoy llevando correctores entre verdes, naranjas, pues corrector en alta cobertura para la piel también igual. Estoy llevando esto de acá para que las cejas pues duren un montón. Paletas, tengo esta opción de acá que es como, siento yo que pues como para un look muy así como elegante, pues me parece buena opción ya que son mates. También me gusta esta, pero no sé. Más que todo porque tiene este. Veremos. Pero estoy llevando otra opción de como nude. Estoy en la duda todavía. Estoy en esa duda. Porque yo tengo una paleta que no sé dónde está. Que pues, o creo que voy a llevar la otra, que es ¿cómo se llama? Es una paleta neutra. Tengo esta que también es de Tarte. Esta creo que la voy a llevar porque tiene negro, tiene tonos piel así muy bonitos. Y creo que esa está perfecta. Pegamento de pestañas. Tengo estas. Aquí. Bueno, todavía no tengo mi maleta profesional porque es algo que todavía no tengo. Que claro que sí me gustaría tener porque ya me han salido algunos pequeños trabajitos, pero necesito tener otras opciones. Entonces, en eso estoy. Pero necesito organizarme. Necesito buscar pestañas porque pues siempre tengo que poner pestañas. Pues en esta maletita no me va a entrar todo, así que simplemente digo eso, no va a entrar todo porque estoy poniendo algunos que otros labiales. Me pidió como algo nude, así que esperemos que voy a llevar estos como que nude, un líquido. Las brochas sí pienso llevar las de Sigma. Tengo las de Sigma, pero ya las tengo en su propio estuche, así que esas creo que voy a llevar. Porque tengo estas. Cuando es para maquillar a otra persona, pues prefiero elegir estas de Sigma. Están nuevas, pero algunas ya las he usado porque las he utilizado para maquillar. Pero siento que estas están bien. Estas tienen todo. Del rostro para ojos. Todo eso. Ahora me falta lo que es esponjas. El setting. También igual. Los cubitos. No sé dónde.
los metí. Acá tengo, acá tengo. Necesito estos cubitos, estos, una esponjita, cubitos extras, porque sí son muy necesarios. De estos, esponja, esa está bien suavecita. Esta de aquí es de la Yomaira y es muy, muy buena. Muy buena es, de verdad. Entonces voy a llevar esta, el spray. Ahora tengo que llevar también cosas para el rostro. Para el rostro también tengo que llevar. Para el rostro, acá está. Bueno, no entra todo, chicas, pero ahí vamos acomodando un poquito. Un poquito las cosas. A ver, a ver. Tengo estos aquí que son refrescantes para las ojeras. Que voy a poner. Pues voy a maquillar a una novia, pues. Va a ser lo sencillo lo que quiere, pero igual yo necesito hacerle una limpieza y tengo que limpiarle la piel y hacerle todos los menjunjes. Mis hijas me están acabando todo, en serio. Yo ya me enojé con ellas, les he dicho bien claro que no estén agarrando mis cosas porque son cosas de mi trabajo y ya me han acabado esto. Yo ni siquiera lo he usado y ya se lo acabaron. También agua micelar. ¿Qué más? Ah, cremita hidratante. Creo que no estoy poniendo. Estoy poniendo primer. Cremita hidratante. Me gusta esta de acá o esta. Cualquiera de estas dos son buenas. Pues necesito llevar en otro lado las cosas para la piel. Tengo esto. Pues, ¿qué más? Eso sería. Tengo que llevar esto. Tengo que buscar dónde los tengo que llevar porque esto de la piel es diferente. Tengo que ponerlos en otro lugar. Tengo que ponerlos en otro lugar. Y pues cuando tienes que maquillar a otra persona, pues las cosas son muy distintas. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces tengo que... Tengo que buscar pestañas que sean lo más pequeñitas posibles. No, acá no hay. Son muy grandes. Oye, voy a hacer que después las ponga de las maquille y tengan ellas como que se van a hacer súper incómodas, por lo mismo que las pestañas que tengo yo, pues las que suelo usar son más grandes, entonces no quiero como que se incomoden con eso. Tengo esta paleta también que puedo llevar, no sé, pero es que la verdad yo digo tanta paleta por las puras. Yo creo que esta está de más. Yo creo que esta está de más. Vamos a ver. Okay, esto. Lo tengo que llevar aparte para el rostro. Ahora las pestañas. Es el dilema, chicas. Las pestañas. O sea, las pestañas. Tengo que alistarme y también yo, aunque sea. Todo lo que imagínense. Miren, yo las pestañas que yo les pongo a cuando yo maquillo, yo no pongo pestañas de 3 soles. Nada. O sea, yo tengo que poner unas pestañas que, pues... Tengo estas de acá que son de color pop, que creo que están bien, pero tengo que ver. Creo que también tengo de Jades. De Jades también tengo. Creo que tengo 2 de cada una y creo que puede ser. Porque yo tengo pestañas súper grandes y creo que... Pues se va a sentir súper incómoda si yo le pongo una súper pestaña. Entonces, estas pestañas las voy a poner yo.
Yo creo que sí, chicas. Porque no tengo pestañas tan chiquititas. Yo creo que le pondré estas. Como todavía no me confirma con lo otro, espérenme un minuto, chicas. A ver, espérenme. Hola, chicas. Ahorita me voy a alistar porque tenemos que ir a lo que sea la reunión, que son los viernes. Ay, bueno, me echa a descansar porque, bueno, ya me saqué el cabello, como ustedes vieron, pero el día de hoy no quise grabar mucho porque quería descansar. Bueno, ya hemos almorzado también. Ahora le voy a contar algo que ha pasado ayer y la razón por qué mis hijos no han ido al colegio. Resulta que ustedes, que las que están en Perú, saben muy bien sobre las ¿cómo se llama? La extorsión, las extorsiones que está pasando todo el Perú. Entonces hay distintos lugares que están pasando por esto. Y ya esto se convirtió como una guerra prácticamente. Entonces, el día de ayer que hemos estado, que fuimos a lo que es la misa, estábamos ahí con la familia. Y entonces, pues, ustedes saben que por WhatsApp se comparten muchas noticias y toda esa vaina de lo que pasa. Entonces, ya esto ya había pasado, creo que hace 2 días, en San Juan de los Gancho y el Agustino. Ay, no sé cómo se llama el otro lugar, chicas, no me acuerdo. Y bueno, así como han amenazado a las escuelas que van a matar niños y que no sé qué vaina. Entonces, nosotros del colegio recibimos un comunicado. O sea, no era acá, pero era en otro lugar. Entonces, solamente decían que los papás tomen precaución y que los vayan a recoger a sus niños al colegio. Y bueno, pues ustedes sabrán que uno como padre y madre, más traumado uno está. Y bueno, resulta que ayer cuando hemos estado en la misa, hemos estado en la reunión, ahí nosotros recibimos un mensaje que nos compartió un familiar de mi esposo, que estaban amenazando al distrito donde vivo yo. Que iban a matar a todos los niños, también a ladrones también, que aunque sean niños, igual diciendo que... ¿Dónde está mi zapato, lo que estaba abajo de la cama? Sí, estaba abajo en la zapatera. Que dijeron que iban a matar a cualquier persona o a ladrones, aunque sean niños y todo. O sea, habían amenazado a todos los colegios de aquí por donde yo vivo. Habían colegios que habían nombrado incluso. Entonces yo, la verdad, dije, pues no los voy a mandar. Pero en realidad no recibimos ninguna información del colegio ni nada. Pero ahorita con ustedes que ven la noticia que está acá en Perú, las que ven las noticias se podrán dar cuenta que esto no es un juego, chicas. Esto no es un juego. Creo que en antes vi una noticia de que han quemado a una familia, creo, no sé, chicas. Esto está horrible. Y se los juro que me encantaría poder irme, pero no puedo. Más que todo cuando es esas cosas me da mucho miedo. De verdad, uno ni sabe las cosas que pasan y pueden pasar. Entonces, yo por mí fuera. Pero bueno, chicas. Y entonces, resulta que pasó eso por esa razón. Yo no mandé a mis niños al colegio el día de hoy. Por miedo, la verdad, por miedo. Yo creo que si tú como madre, como yo que soy madre, pues creo que harías lo mismo. Yo informé a la profesora, pero al final no recibimos ningún comunicado, ni absolutamente nada. Me asusta. Y entonces, por esa razón, chicas, yo el día de hoy quería estar como
despejada de la mente, la verdad. Bueno, cosas así que me venga a mí que yo peleo con mi esposo son bromas. Son juegos que uno hace como pareja. Y bueno, ahorita solamente voy a arreglar algo sencillo porque voy a tener que irme a la reunión de la catequesis, ustedes saben que el bautizo y todo. Entonces necesito arreglarme. Yo me había lavado ya, yo me había dado un baño en antes porque quería relajarme y quitarme todas estas preocupaciones que pasan acá. Y por esa razón no grabé, chicas. Y por esa fue la razón de que yo no mandé a mis niños al colegio. Yo no sé qué tan cierto sea las cosas, pero, o sea, estas cosas no son un juego, chicas. Ahorita está pasando cosas muy feas acá y de verdad que ojalá que el presidente sepa qué hacer, los alcaldes sepan qué hacer, porque no es un juego y mucho menos pues cuando se meten con niños. Entonces yo creo que uno como padre, como madre, uno está súper preocupado por esta situación. Entonces es lo que ahorita a mí me preocupa, ¿no? Entonces el domingo es el bingo. Entonces, bueno, no sé, la profesora, no sé, ojalá que, no sé qué dirán al respecto. No han dicho absolutamente nada. El día domingo es el bingo. Así que tratamos de estar como tranquilos y todo, ¿no? Pero, o sea, yo esas cosas no lo tomo como un juego porque son mis hijos. O sea, pero bueno, esperemos que no sea... ¡Uy, qué bonito acá! Esperemos que no sea nada, nada malo ni nada, chicas. ¿Ya? Ay, yo sí con un poco de alergia, no sé qué vaina me da. Y eso pues, esa chica, bueno chicas, eso es lo que a mí me tenía un poco preocupada. Uno con tanta preocupación, a veces uno no puede ni estar bien, ni nada. Ahorita tengo que terminar de arreglarme rapidito para salir de una vez. Porque hasta que caminemos y toda la vaina, pues... O sea, no es lejos el lugar, pero... con caminar con niños, pues ustedes saben que... hay que decirle, camina, apúrate. Por eso que tenemos que tratar de ir antes. Porque después nos van a dar el sermón. Entonces, como les digo, voy a hacerme algo tranqui, algo sencillo. Pues no quiero hacerme nada complicado. Algo muy make-up, no make-up. Algo así, la verdad. Solamente ahorita me voy a poner ruborcito. Que eso sí me voy a poner. ¿Dónde está mi rubor? Ok. Ay, chicas. Me pongo este ruborcito. Bueno, al menos mi cabello ya está arreglado. Solamente que, bueno, pues... tengo mucho cabello y no puedo tenerlo como que así súper recto. Ok. Ahora me hago el delineado. Sasha. Ya anda, cámbiate, por favor. Anda cambiándote, hija, por favor, para peinarte. No sé qué cambiando. Ponte tu pantalón ahí encima de tu cajón, tu pantalón jean y tu polo. No, mañana. Mañana es Yasumi, mañana es el cumpleaños de tu amiguito. ¿Mañana? Ajá. Pero anda, cámbiate, por favor. En antes también me puse a limpiar su cuarto de ellos porque... más que todo de los juguetes, porque luego cuando uno le dice, guarda el juguete, ellos guardan pero a su manera. Entonces uno tiene que estar atrás de ellos para que hagan algo. Todo adolescente es así, pasa por esa etapa. Y bueno, chicas, nada, me falta el labial.
Y listo. Bueno, nada más. Se trató de hacerme lo más simplecito. Ahorita, por ejemplo, gracias a Dios no está fallando la cámara, chicas. Voy a ponerme. Rímel y labial. Y acabo. Bueno, chicas, me demoró 10 minutos para arreglarme. Pero es lo que normalmente me demoro. Porque trato siempre de hacerme algo sencillo, porque a veces no tienes tanto tiempo. Ahorita me arreglo yo primero para yo poder tener tiempo al menos de alistar a mis chamaquitos o mis chuquisitos. Pero bueno, chicas, ahí nos vemos, ¿ok?